Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos desaguar una máquina de aire acondicionado de manera automática y fácil. Muchas veces tenemos nuestro aire acondicionado instalado en un punto de nuestra casa donde es mejor tenerlo, para un mayor rendimiento y que enfríe toda la casa. Aquí, como podéis observar, instalé la máquina de aire acondicionado de esta manera, para que me abarque todo el comedor y además enfríe la casa tirando el aire por el pasillo. Con una gran pega, que no tengo desagüe cerca para colocar el desagüe de la máquina. En muchas ocasiones, cuando la instalación sube un poco de precio y no tenemos un desagüe cerca, lo que hace mucha gente es colocar una botella de agua y un tubito que se dirige a la botella, con la pega que tenemos que estar muy pero que muy pendientes de que no se desborde y tenemos que estar vaciándola cada rato. Esto pasa tanto en el split interior como en la máquina exterior de nuestra instalación de aire acondicionado. Como dato interesante, cuando es invierno y colocamos el aire caliente, el agua sale por la máquina exterior, de la calle. Pero en verano pasa lo contrario, la máquina interna, el split, es el que saca el agua. En muchas ocasiones he visto muchas instalaciones de aire acondicionado con una botella de 5 litros o cubos superiores para almacenar toda esta agua. Y sobre todo si tenemos nuestra máquina interior en un punto sin desagüe, como es nuestro caso. Pero también lo he visto en la máquina exterior. Si tenemos la máquina colocada en nuestro balcón, para que no gotee o tire agua a la calle o a los vecinos, se suele colocar una botella o un cubo. Bien, pues hay una manera más fácil que puedes instalarte tú mismo, y es colocar una bomba de condensados en nuestro aire acondicionado. Estas bombas de condensados las hay de varios tamaños. Si son grandes, se colocan debajo de nuestro aire acondicionado. Estas se llaman bombas de condensación en forma de corazón, pero también las hay cuadradas. En mi caso, como no quería que se viera esta bomba de condensados, instalé este modelo, que son más pequeñitas y caben perfectamente entre la instalación de nuestro aire acondicionado, e incluso caben dentro de la máquina, ya que son bastante pequeñas. Estas bombitas de condensados se encargan de recoger el agua en un recipiente, y este recipiente tiene una boya. Cuando la boya llega a la parte superior, da la orden a la bomba y esta bomba empieza a succionar. Estas bombas de condensación, su función es expulsar el agua que genera nuestro aire acondicionado a un punto determinado, que en este caso será un desagüe que esté más lejos. Nosotros tenemos instalada esta bombita y expulsa el agua a unos 8 o 10 metros de distancia, llevándolo por el techo falso hasta el desagüe que me fue más fácil utilizar. Como vemos, por esta rejilla es por donde sale la instalación de los tubos de aire acondicionado. Y además sale el tubito que viene de la bomba, atravesando toda la casa y desaguando en el desagüe del terrado. En esta otra máquina, que también instalé una bomba de condensados, me fue más fácil llevarla al desagüe directamente, haciéndole un agujerito y colocando el tubo dentro. Luego lo sellé para que no se salga el tubo y así me despreocupo por completo para desaguar las máquinas de aire acondicionado. Estas bombas de condensados son fáciles de instalar, se conectan a la corriente directamente. Yo suelo recomendar, como tenemos la máquina de aire acondicionado al lado, la conectaría directamente en el mismo split, en la conexión 230 voltios que utiliza el split. Estas bombitas de condensado tienen unos cables con conectores. Estos son la comunicación entre la bomba de condensados y el recipiente donde recoge el agua, para que le dé la señal y se active cuando esté llena. Normalmente, si no tenemos techos falsos, esta bombita de condensados se puede colocar en la misma canaleta donde van los tubos de aire acondicionado. Pero si tienes techo falso, te recomiendo que pongas la bomba que succiona ahí arriba, como lo tengo yo. También me hice esta trampilla de pladur para tener acceso y poder colocar la bomba en el techo falso para que no haga demasiado ruido. Pero si no tenemos techo falso accesible, se puede colocar perfectamente en la canaleta, al lado de los tubos. Si hay que ponerla ahí, recomendaría tenerla un poco aislada con cintas de espuma o algo que haga que no vibre con el plástico de la canaleta. La bomba de condensados funciona muy bien, eliminando el engorro de tener una botella. Estas bombas se pueden colocar tanto en la máquina interior como en la máquina exterior. De esta manera te facilita el no depender de tener un recipiente y estar pendiente de vaciarlo.
Pero como todo, esta bomba de condensados necesita un mantenimiento anual. Este mantenimiento en las bombas de condensación es necesario hacerlo cada año, para asegurarnos que funciona bien. El motivo de este mantenimiento es que la bomba de condensados solo funciona en verano en las máquinas interiores. Cuando llegamos al invierno, las máquinas de aire acondicionado no tiran agua por las máquinas interiores. Entonces, nos pasa que la boya que tiene nuestra bomba de condensados se seca y muchas veces se queda pegada en el fondo. Y cuando necesitamos que funcione, la boya está pegada y no desagua. Por eso hay que hacerle un mantenimiento anual cuando queremos encender el aire frío. Este mantenimiento se hace normalmente cuando limpiamos nuestros filtros de aire acondicionado. Para hacer el mantenimiento de estas bombas de condensados, muchísimas veces con unos golpes en la base conseguiremos que se despegue la boya y ya funcionaría perfectamente. Pero si no conseguimos despegar la boya, tiene unas pestañitas que abriremos, teniendo acceso a la boya para limpiarla. Después volveremos a colocar la boya y taparemos para que vuelva a funcionar. Para comprobar que funciona y hacerle un buen mantenimiento y estar seguros de que arranca y no se ha quedado pegada, sería partidario de que con un recipiente de agua rellenar la bomba de condensados, un par o tres de veces, y asegurarnos de que funciona bien. Estas bombitas de condensados tienen un orificio en la parte de arriba. Esto es para que la bomba coja aire y funcione bien. Te recomiendo que alargues un poquito el tubito, unos 15 centímetros, dejándolo de esta manera. También nos servirá para rellenar la bomba con una jeringuilla y poder probarla si no queremos poner el vaso de agua dentro de la máquina. Como os he comentado, estas bombas de condensación se pueden colocar tanto en la máquina interior como en la máquina exterior. Si colocamos la bombita de condensados en la máquina exterior, es recomendable que no le toque el agua de la lluvia. Habría que hacerle un cajón, tapa o incluso colocarlo debajo de nuestra máquina de aire acondicionado para que le tape el agua de la lluvia. También recomiendo que si se lo colocas en la máquina externa, coloques una bombita de un poco más de capacidad, ya que ahí el tamaño no importa demasiado. Y esto es todo. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima.